trabaja. Claro, porque el que trabaja tiene reconocimiento. El que trabaja tiene un aplauso, como el de esta noche. El que trabaja tiene dinero y se compra 10 o 5 o 50 mil calzones. Y los tira a la basura o no los tira. Hace lo que sea. En la que trabaja se siente útil. Voltea y le dice al hijo, ¿qué quieres? En lugar de decirle, pues no te lo mereces, porque a lo mejor, tal vez, si limpias el césped y agarras. ¿Por qué? ¿A qué hora se nos ocurrió este rollo de castigo-premio? Premio-castigo. Castigo-premio. Premio-castigo. Si eres buena conmigo, entonces te cojo y te llevo a San Antonio. Mira a tu madre, yo quiero ir a Nueva York. ¿No? Y lo pago yo. Se trata de pelearse con el otro ser humano, se trata de entender ese respeto, ese amor que puede dar uno y ese amor que puede dar el otro. Entender el derecho de una mujer a sentir y a expresarse. ¿A qué clase de mundo es este que condena a la mitad de su población a una condición de ciudadanía de segunda clase, en el mejor de los casos, y a la esclavitud absoluta en el peor de ellos, como en África? ¿Cuánto costaría en realidad liberar el potencial de las mujeres del mundo? Algunas mujeres están ocupando lugares en los principales centros de toma de decisiones. En 1990 las jefes de Estado o de gobierno eran 12. En el 2015 son 19. Pero el resto son hombres. 8 de cada 10 parlamentarios en todo el mundo todavía son hombres. Porque es una huevona. La puedes leer y peinar. Puedes trabajar y estar guapa. Puedes ir a hacer ejercicio y ganar dinero. Pero por supuesto, cuidado con eso, cuidado con la imagen. Y aquí yo creo que tenemos una experta, ustedes tienen en Monclova a Juana Rubio, que la verdad es una de las mejores estilistas, de alguien que te cuida tu imagen, alguien que te dice, no, por ahí no vas. ¿Nos puedes hablar de la imagen? Gracias, Susana. La imagen es muy importante, la belleza interior muy importante, pero debe haber un equilibrio entre la interior y la belleza física. Ahorita ya no hay pretexto para lucir hermosa. Ahorita la belleza, la información, está al alcance de todas las mujeres. Y sí es importante, no lo digo yo, pero como te trato. No con eso quiero decir que tengas que salir todos los días con un gran chongo o un maquillaje sofisticado. Simplemente con lucir pulcra, con cuidar tu piel, proteger tu piel. Aunque tengas una coleta retiradita, ya proyectas algo bueno. Tu imagen puede decir de ti lo que tú quieras. La imagen es importante para conseguir un empleo, la imagen es importante para convencer a alguien. Una persona en menos de 10 segundos puede formarse una opinión de ti. Ahorita, lo que te decía hace un momento, nunca es tarde para renovarse. A mí me encanta ver a las mujeres de 50 y más, qué bellas lucen actualmente. Actualmente una mujer de 50, 60, no se ve como se veían hace 20 años. Dame el llavero, abuelita. Nada, ahorita las mujeres... La mujer así, sí, mi amor, soy tu abuelita, pero véngase para acá mi hijo. Y las viejas muy bien, vestidas y arregladas. Y qué hermoso que ya no existan esos super chongazos, bueno, de plata. Ay, qué bonito tu col, déjate las caras, se te ven tan bonitas. Y tus bolsas de los ojos, mira qué bonitas se te ven. No se ven bonitas las bolsas de los ojos, no se ven bonitas las canas, no. ¿Cómo te quieres ver tú? ¿Qué es lo que quieres proyectar? ¿Qué quieres proyectar? ¿Quieres juventud? Alguna vez dijo alguien en un programa que me encantó, me dijo, es que yo no me siento de la edad en la que me veo. Y me dio una ternura, porque le dije, ¿cómo te quieres ver? Me quiero ver distinta, me quiero ver distinta y no sé cómo. Entonces le dije, ok, vamos a mandarte con alguien
que se pueda hacer el cambio. Tú no sabes cómo, pero no somos la naranja completa. Eso no es cierto. Entendámoslo y hagámoslo entender a nuestros hijos. Somos individuos y eso es una de las cosas más bellas. Yo puedo pensar tan diferente y respetarte porque piensas tan diferente que yo. Gracias, Chef. ¡Wow! ¿Qué es esto? Patti Esquivel, primera dama de Monclova, quiere darte un reconocimiento. Gracias, a nombre Susana, de mí, que hable, que hable. Un aplauso, por favor, a los paneles. Gracias, muchachos. Gracias. En lo personal, yo te admiro mucho. Eres una persona transparente. Y algo que reconocemos mucho en mi familia, que hablas muy bonito siempre. Siempre eres de las pocas artistas, y sobre todo de Monclova, orgullosamente, que se expresa tan bonito de la familia. Y eso es un valor inquebrantable. Y eso se lo debemos aquí. Gracias a estas dos. Claro. A mi padre, el doctor Alfonso Sabaneta. Gracias a la Mis respetos porque hicieron muy buena chamba, como decimos. Hicieron buena chamba porque aquí tienen a esta mujer sota. Felicidades, porque esto no existiera si no fueran ustedes, si no lo hubieran hecho ustedes. Felicidades, que Dios los bendiga de corazón. Gracias, Susana, para mí es un privilegio tenerte aquí y que nos hayas venido a, pues, a deleitar a todos nosotros. Este es un orgullo y que hayas venido a apoyar a Diff Monclova. Que Diosito te bendiga, de veras. Muchas gracias. Y aquí tenemos un pequeño presente, una preciada de aquí de Monclova. Algo sencillo. Pequeñito. Por eso les dije que me ayudaran. Encárgamelo, usted es mi esclavo. Es un pequeño presente de parte de Diff Monclova. Muchísimas gracias. Yo creo que el Diff me ha hecho, me consiguió al hombre que me hizo más feliz en la vida. El Diff de Monclova me hizo la mujer más feliz de la vida. Gracias a ustedes, consigue a Martín. ¡Ah! Parte de Coparmex, Mujeres con Parmex y Coparmex con Clova, le damos las gracias por tu aportación. Gracias, Chelo, que es una persona, no contó su historia, pero yo creo que es una de las historias más fuertes de la vida. Yo creo que Chelo sufrió de cáncer y es una triunfadora y es una mujer luchona y sigue haciendo ejercicio todos los días y sigue viviendo como si fuera el último día de su vida. Aquí para todas nuestras panelistas, Maribel. Así es. Gracias, Sandra. Muchas gracias por venir. Gracias, Tatiana. Gracias por el mundo, por la bella asociación. Gracias, Edna, por tanto conocimiento. Esperamos que hayas tenido una linda noche y que digas, como yo, valió la pena. Gracias. Sí. Ahí le damos.